Para nosotros significa el genocidio, el comienzo del genocidio en nuestros pueblos, lo que fue la conquista, ¿no? Pero también trasladado a lo que es la actualidad, sigue siendo eso, digamos, en los territorios que ocupamos. En el caso del pueblo al que pertenezco, el pueblo Chuchagasta, el 12 de octubre de 2009 asesinaron a Javier Chocobar, que tío, mi tío, que es parte de la, era parte de la comunidad, autoridad de la comunidad, en defensa del territorio ancestral. Un terrateniente de Darío Amini, 12 policías, Valdivieso y Gómez de la provincia de Tucumán. O sea que para nosotros tiene un significado muy fuerte, ya que en el principio, ¿no?, de lo que fue la conquista, la llegada de los españoles, en lo que se cree que fue el encuentro de dos mundos, en realidad fue el genocida de los pueblos, o sea, de los pueblos, ¿no?, que estábamos habitando acá el territorio. El nombre de Cristóbal Colón, ¿qué significado tiene y qué, sí, qué le dirías por en el caso de tenerlo enfrente? No, el significado es eso, es el asesino de los pueblos originarios. No es como nos han educado en la cultura occidental, como un descubridor, porque en realidad no descubrió nada. O sea, como que también se lo tiene visto como que vino a descubrir algo cuando en realidad los pueblos estábamos acá. Así que para nosotros, para los pueblos, el significado que tiene es el repudio, ¿no? Repudiamos toda la matanza, el genocidio que vino en la mano de él, el saqueo a los territorios, ¿no?, que ha sido grande, y también, digo, el encubrimiento que ha sido en la historia, ¿no? Otra historia que se cuenta, donde te enseñan que es el descubridor de algo, porque en realidad no lo es. Y bueno, los pueblos obviamente repudiamos, ¿no?, lo que ha sido Colón para... El 12 de octubre, viene a ser como, antes se encubría eso diciendo que era un descubrimiento, y ya sabemos quiénes son los que encubrían con todo el aparato propagandístico que tenían desde la época de la llegada de Colón a América. Esto fue una invasión, Colón era un pirata que tenía el corso de los reyes de España, eso nunca se nombró. Históricamente sabemos el recorrido que venía teniendo Europa durante la Edad Media, la Edad Moderna. Entonces esa invasión vino con no solo una invasión a poner condiciones deplorables para los pueblos originarios de América en el aspecto físico, sino también ideológico, intelectual, ¿no? Vemos cómo la Iglesia ocultó todo en la historia, cambió, tergiversó, se mostró algo nuevo a la realidad de los pueblos. Los pueblos dieron su lucha, hasta la actualidad damos la lucha, pero en este último tiempo de otra manera ya, participando en los estados, dando propuestas. Esta invasión trajo también el derecho romano, el derecho canónico, que en toda América Latina se impuso, ocultando y desviando todo el interés o los intereses que tienen los pueblos sobre sus territorios, ¿no? Uh-huh. Cómo se ha ido acaparando por terceros el territorio de manera individual, ajeno o distinta a la realidad colectiva de los pueblos en toda América Latina. Nosotros, como pueblo nación de Guita, y para los pueblos originarios en América, significa el comienzo de un gran genocidio y etnocidio, el cual implicó más de 100 millones de personas desaparecidas a partir de ese proceso que se ha iniciado hacia 1492, que en muchos aspectos todavía está vigente, presente en varios sectores, ¿no? Reaccionarios, colonialistas, maternalistas. La figura de Colón, ¿qué es? ¿Qué le dirías en el caso de poder tenerlo enfrente? Colón simboliza eso, ¿no? La apropiación territorial, la enajenación patrimonial de nuestra cultura, de pueblos enteros, o sea, ¿no? Simboliza eso. Y si uno lo pudiera tener a mano, o sea, a este señor, tendría que decirle que es tiempo de la restitución, ¿no? Que hoy hay muchos seguidores de Colón, descendientes de Colón, con ese pensamiento, con esa línea de pensamiento, los cuales es necesario decir, bueno, deben restituir todo de lo que se ha saqueado de América y restituir los territorios a los pueblos originarios. Como decía recién tu compañero, por supuesto ha avanzado con estas políticas latinoamericanas. Ahora se han reconocido todos esos derechos por los cuales ustedes vienen peleando, ¿no? ¿Qué es lo que falta? La lucha de los pueblos ha hecho que el derecho de nosotros como sujetos de derecho se empiece a plasmar en lo que es el marco normativo de cada
Estado, y así hay estados plurinacionales. América es plurinacional. En ese marco es necesario que terminar de esa tarea, ¿no?, de restablecer la palabra al sujeto de derecho. Y en el caso pueblos originarios, la cuestión de la tierra y de los territorios es una materia pendiente, y a la vez generar las estructuras necesarias, como es en el caso de Argentina, el poder establecer un espacio específico para pueblos originarios, que eso es una deuda pendiente que tiene el Estado argentino para con los pueblos, ¿no? Que los pueblos estemos en el lugar que correspondamos, tanto en derecho como en territorio, y en un espacio que implique la gestión de lo que implique política indígena en manos de los propios pueblos.